Buenas amigos, no toquéis nada de la pantalla, me he afeitado, tranquilos, soy feo, ya lo sé, no pasa nada. Vamos a lo que nos concierne hoy. Yo hoy no tenía pensado subir un vídeo porque no sabía bien de qué subirlo. Entonces, pues, ayer por la noche se me ocurrió decir, bueno, pues vamos a hablar de algunas películas, ¿no?, que me han gustado. Y bueno, pues de eso voy a hacer el vídeo. ¡Qué original! Al menos yo hago cosas. Bueno amigos, sé que no es nada innovador, pero os traeré 5 películas que a mí me han gustado. No hay un número de decir esta es la primera y esta es la que menos me ha gustado, ¿no? Todas me han gustado y todas son animes, ¿vale? ¿Y por qué todos son animes? Pues porque a mí es un mundo que siempre me ha gustado, pero que desde hace bastante tiempo ahora ya pues he retomado con ganas y fuerzas, ¿no? Y bueno, la primera película que se me ha ocurrido meter en esta lista, y es simplemente porque me ha gustado, es la de Mazinger Z Infinity. Es una película de aniversario, creo yo, si no estoy mal informado, pero que elimina por totalidad la idea del Mazinkaiser. Y me parece un poco putada por eso, pero bueno. Quitando eso, es una película que a mí me gustó mucho. Está súper currada, tiene unos efectos muy guapos. Se nota que está elaborada, para al menos me ha parecido eso, ¿no? Me gusta la idea de que el hermano de Koji, o sea, Shiro, creo que se llama Shiro, sea adulto, ¿no? O sea, que no siempre hagan películas con el niño siendo un tocapelotas, porque a mí ese personaje como niño me... Pero bueno, está muy bien y también encuentro genial la idea de que hayan pasado unos años de paz y tranquilidad y que Koji, pues, a ver, en esta película pues es un tipo importante y tal. Pero en la serie todos sabemos que tampoco es muy, muy payasa, ¿no? Que vamos, ya me entendéis. Me gusta la idea de esa, de que antes fuera un zopenco y ahora pues sea pues como más importante, ¿no?, en la vida, porque coño, no toda la gente que es idiota en la juventud es idiota siendo adulto, ¿no? Pero bueno, y me gusta la idea de que se retire y que por cojones le obliguen a utilizar el Mazinger Z. Que si veis la película pues ya sabréis por qué pasan esta serie de cosas. Yo la recomiendo mucho. He visto tanto comentarios buenos como malos. Los malos siempre son más visibles porque siempre te chocan, ¿no?, diciendo, oh, es que yo veía esto de niño y me habéis jodido la infancia. Y el Mazinkaiser, ¿qué pasa con el Mazinkaiser? Bueno, yo creo que está muy bien. O sea, y si la directiva que ha puesto pasta para hacer esta película y el director y quien sea pues ha decidido hacer la historia así, será por algo, ¿no? No para tocar las pelotas a la gente. Pero bueno, esto la gente pues no lo ve así. Y bueno, vamos a pasar a la próxima película. Veréis que esta película no tiene nada que ver con la película anterior, y es El jardín de las palabras. Es una película muy cortita. No me acuerdo de qué año es, pero es del 2000 y poco, creo. No estoy seguro. Y yo las veo. Esta la vi no hace mucho. Porque a mí antes todas estas películas no así... dramones y así como también románticas, porque tiene ese toque romántico, ¿no? Pues no me gustaban, porque son muy pastelosas, pero al menos esta no. Esta no me ha parecido para nada pastelosa, aparte es muy corta, es imposible que se te haga pastelosa, porque bueno, es imposible. Y bueno, pues trata la historia de un chaval que quiere ser zapatero, por lo que es aprendiz, y se va a un jardín de estos, que ahora no sé qué jardín es, Yo, para ponerle nombres a los sitios, soy muy malo. De repente, un día, se encuentra con una chica, y bueno, van pasando el tiempo y van intimando. Creo recordar que solo se ven los días de lluvia,
y cuando ya no hay lluvia, pues a tomar fresco. Dentro de esta historia hay otra historia que tú no te das cuenta hasta ya al final. Luego, cuando ya se descubre el pastel, pues ves que, ostras, es triste, es un drama que te cagas. Dentro de que es una película triste, es triste. Pues también a la par es bonita. Y yo la recomiendo por eso, porque no se te hace pesada, la historia está muy bien. Es una historia que podría tratarse en la actualidad perfectamente. Así no, como se desarrolla en la película, pero sí lo que pasa, ¿no? Vamos, que no es fantasiosa para nada. Y me gusta esa idea de ese posible realismo, ¿no? Que puede ver hacia la vida real. Y me gusta mucho eso. Tercera película. Esta es una película que no vi ayer, ni antes de ayer, ni hace 2 meses, ni hace 2 años. La vi con 15. Y la quiero volver a ver, porque no la tengo muy fresca. La vi con 15 porque, mira, nos dio por a mis colegas así, entre comillas, ver películas de miedo. Y esta la vi solo, porque era de los pocos que les gustaba. Bueno, era de los pocos que les gustaba el anime, ¿no? Y que en esa época no se les llamaba películas de anime. Yo recuerdo siempre películas manga, ¿no? Por el sello de Manga Films y cosas así, ¿no? Que supongo que todas las de toda esa época estarían hechas por Manga Films, ¿no? Que era la distribuidora, creo que aquí, antes de Selectavisión o algo así. No sé bien la historia. Pero sí, todo películas manga. Y bueno, y es la de Demon City. Demon City, si no recuerdo mal, porque ya os digo que tengo 31 años y la vi con 15, 16, por ahí. Es una historia de, a ver, un maestro que domina un arte marcial y dos alumnos, ¿no? Uno que es bueno y el otro es malo, lo típico. Entonces el maestro tiene como una técnica super bestia que te da un poder que te cagas. Pero el alumno malo, pues al ser malo, pues es más paquetorro, ¿no? Creo. Entonces este hace un pacto con las fuerzas demoníacas y se carga al maestro y al padre. Bueno, y al... quiero decir al... y a su compañero del arte marcial este, ¿no? Resulta que este padre tiene un hijo. Y pasados unos años, cuando ya es... yo diría que ya es adulto, no es un adolescente, ya tiene sus años, ¿no? Pero un poco, es joven. Se le aparece el fantasma del maestro, creo que es así. Y entonces le explica todo el percal. Él también sabe de este arte marcial, pero mucho menos. Y bueno, él le dice que tiene que ir a tal sitio, que es una ciudad que está llena de demonios y de historias raras, para derrotar al tío este, porque si no lo derrota, pues bueno, el apocalipsis, ¿no? Como si... vamos a llamarlo así. No lo recuerdo muy bien, sé que más o menos es así, tampoco quiero indagar mucho, no he buscado tampoco, porque creo que me debería de acordar, pero ya sabéis que con lo que pasé muchas cosas de mi cabeza, de hecho... y a tomar por culo muchos recuerdos, ¿no? Pero creo que más o menos la historia es así. Lo que sí que recuerdo es que, o sea, tiene una animación brutal. O sea, yo sigo diciendo que la animación de los 80 y 90, old school, vamos a llamarlo old school, en este ámbito, para mí es la mejor animación que se ha hecho. Ahora sí, está muy bien y todo lo que tú quieras, pero... yo pienso eso, y si pienso eso, es lo que hay. Tampoco voy a demorarme más en este tema. Es una película que recomiendo mucho porque es brutalísima. Si no sois aptos para ver escenas jodidillas, no la veáis. Cosa que tampoco es de las peores, porque hay películas y series que es mucho peor las imágenes, pero esta, para ser del año que es, pues me parece que es... es un año más bien, es un año del 88, puede ser, no lo sé.
Puede que sí, que sea del 88. Ya. Porque me parece que sí. Ya os lo pondré en el de esto. El año en de cada peli. Y esta os la recomiendo totalmente. O sea, tanto gente de anime. De gente que ve anime y manga ahora. Bueno, supongo que los de mi generación, incluso más viejos que yo, pues ya sabrán qué película es, ¿no? Un traguito de cola aquí. ¡Qué buena! La película que os voy a decir ahora es la número 4 y es una película de Ranma. Ranma y medio, Ranma como se llame. Que es la única que he visto que la compré en la revista Hobby Consolas, porque hace muchos años las revistas se lo curraban. Y películas pues así más clasicorras, más nuevas, por supuesto. Pero pagando 6 euros me parece, o mil pelas, no sé, mil pesetas, sí, mil pesetas o... Pues 700, 800 pesetas, pues te venía la revista más la película. Con la revista Hobby Consolas me compré muchas películas de Dragon Ball en castellano y me compré también esta de Ranma y dos capítulos de Dragon Ball GT, si no me equivoco. Y la película de Tekken, pero la película de Tekken a mí no me gustó nada, es... No me llama, y mira que el juego me gusta. Pero bueno, esta película, si no lo pronuncio mal, se llama Ni Hao Mi Concubina. Al ser la única película que he visto de esta serie, no puedo decir si es la mejor, pero a mí me gustó mucho. Es muy divertida, es muy Ranma. Ya sabéis que Ranma pues mezcla las artes marciales y el humor. Y es así. Y para haceros 5 céntimos de la película, pues la película va de... Bueno, pues están de vacaciones. Todos, los protas. Y encallan en una isla, creo. Y en esta isla, pues van desapareciendo las chicas. Y la última por desaparecer es la Kane. Entonces, ¿qué pasa? Idean un plan para ver lo que pasa. Y bueno, al final se descubre que es un príncipe de una isla, de que al principio no ven, pero después sí. Y resulta que el tío pues se quiere casar con una tía. Pero es que el tío no solo secuestra a las protagonistas de esta serie, sino que secuestra a muchas más chicas, ¿no? O sea, es el palacio cuando se deciden a ir. Y tiene, pues, burradas. La manera que elegirá el tío para elegir a la mujer con la que se va a quedar es chorra, pero es divertido. Porque aparte se lo toman muy en serio. Y la premisa también de esta película es que en esa isla hay un manantial donde se pueden transformar... Todo lo que cae se transforma en hombre, ¿no? Y claro, esto para el Ranma, su padre, el Ryoga, el pato, que no me acuerdo cómo se llama, pues vamos, les es vital llegar a ese manantial. Y bueno, pues la premisa es esta y me parece una película estupenda, muy divertida. Yo creo que es apta para todos los públicos. Tiene unos dibujazos increíbles porque, joder, yo es que lo diré siempre, es que la animación que había antes no es la que hay ahora. Lo siento mucho. Y bueno, ya para acabar, una película de Batman. Y me diréis, ¿Batman? Si Batman es americano, correcto, Batman es de DC Comics. Pero hicieron un chanchullo entre Japón y pues directivos de DC y tal. Y no sé cómo bien pasó, pero que les dejó hacer una película, ¿no? Esta película se llama Batman Night, creo que se llama, espera un momento. No. Esta película se llama Batman Gotham Night, que aquí está traducida como Batman
Caballero de Gotham, puede ser. No estoy seguro. Claro, como lo tengo que poner una fotillo y tal, ya os pondré la fecha y cómo está llamada aquí. Bueno, pues es una película que son, es como las películas de VHS, las habéis visto, que son diferentes cortos. Pues esto es lo mismo, pero en Batman. Y el más curioso y el más raro, para mí es el primer corto, que yo lo llamo capítulo, que es, son unos dibujos súper raros, que al principio cuando lo ves tú no te gusta, pero después van gustando más y más, y al final se acaba, cuando ya le has pillado el gusto a ese dibujo, se acaba y empieza otro. Entonces ya el dibujo ya es otro, y después es otro, y después es otro, porque son varias etapas, ¿no? Varias etapas y varios enemigos y diferentes historias y cosas así. Es una película que a mí me ha sorprendido mucho. Me ha gustado mucho. Creo que es del 2008, porque esta sí que he investigado un poco más de dónde están estas dos cosas solo. Y me parece una película espectacular. Porque no por saber hacer animación puedes cogerte un personaje que no tiene nada que ver con lo que estás acostumbrado a trabajar y pasarlo a tu campo y que quede bien. Pues para mí esta película me ha gustado, me gustó mucho y me ha gustado. De hecho sí, las tengo de Strangis, pero mi intención es poco a poco pues ir viéndolas y comprándomelas, ¿no? Lo que pasa que, joder, es dinerito, y yo dinerito, pues poco. A ver si en este próximo salón del cómic lo que compro, porque sí que quiero comprarme algunas cosillas, no muchas, pero sí que algo va a caer, porque a ver, es así. Y bueno, yo creo que hasta aquí sería la lista. Tampoco lo quiero hacer muy largo, porque tampoco merece la pena, ¿no? Ya puedo hacer más. Y bueno, gente, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le dais un like. Si os gusta el contenido de mi canal, pues le dais a suscribirse, que es gratis y no duele. Y nos vemos en el próximo vídeo, ya supongo que ya será el próximo unboxing, que tendríais que saber qué figura es, porque ya dije que yo esta figura la quería tener y efectivamente es esta. Pero bueno, ya la veréis. Muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo.